¿qué tal? Bienvenidos a En Forma con Moni. Comenzamos una nueva semana de ejercicios funcionales y esto sí que les va a gustar a ustedes para que lo puedan hacer desde la casa. Por este lado me está acompañando Jonathan, entrenador personal. Jonathan, bienvenido. Mañana es con uno. Buenos días, ¿cómo están? Dispuesto a enseñarles un poco rutinas cardiobots y entrenamiento funcional para que hagan en su casa. Nos encanta eso, ya nos vas a decir o nos vas a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a estar realizando durante estos 5 días. Y por este lado, una mujer preciosa, actriz, y recientemente la vimos en Anónima, Jordana Isa, bienvenida. Ay, gracias mi Moni, ¿cómo están? Buenos días. Jordi, ¿te decimos de confianza? Sí, claro, Jordi. Jordi, ¿dispuesta, lista para entrenar? Ay, sí, como todos los días estos muchachos saben entrenar. Vamos a aprender entonces un poco de la manera que tú entrenas. Hoy, ¿qué vamos a hacer entonces? Primer día. Bueno, el día de hoy vamos a mezclar tijeras con elevación de tríceps. En las tijeras vamos a trabajar femoral, glúteo y cuádriceps. ¿Comenzamos de una vez? ¿Listos? En forma con Moni. El día de hoy nos está acompañando mi compañero Juan Pablo. Vamos a hacer una rutina súper agradable para ustedes, para que la hagan en su casa. Tenemos tarritos de detergente, podemos con mancuernas o si no, botellas de agua. Vamos a hacer lo siguiente, pierna derecha o atrás haciendo una tijera con elevación de tríceps. ¿Listo? Acá, todos a la vez, chicos. Uno, vamos a cambiar, alternado, izquierda, dos, tres, eso es, excelente. Cuatro, muy fácil de hacer en sus hogares. Recordamos, chicos, que siempre la rodilla que esté adelante no puede pasar la punta de pie. Buena postura, flexionando la pierna de atrás. Al hacer el tríceps, la elevación del tríceps, los codos van pegados a la sien, siempre pegados. ¡Listo! ¿Qué tal estuvo eso? ¡Ay, fuerte, ¿no? Tú eres vegetariana, ¿no? ¿Y qué tal esa alimentación vegetariana? ¿Qué tantos beneficios traen para el organismo? Bueno, nos toca subir un poco la base de proteína vegetal cuando empezamos a entrenar, porque si no, si nos descompensamos un poco. Pero es muy fácil, la dieta que estamos haciendo está muy chévere. Por ejemplo, ¿tú qué comes de proteína vegetal? Que es algo que la gente se pregunta mucho cuando hace ejercicio. Pero ¿cómo hacen los vegetarianos? ¿Cómo hacen los veganos si no consumen proteína animal? ¿Por qué la reemplazas tú? Champiñones como el portobelo, por ejemplo, tienen mucha proteína. El champiñón normal también. Los espárragos tienen mucha proteína. La quinoa, las lentejas, todo lo que son granos son buenísimos para la proteína. Opciones de lo que hay. Nos vemos mañana con más En Forma con Moni. Chao.